saludo. Espero que se vayan conectando. Hola, saludos, saludos a toditas y a todos. Saludos, bendiciones para ti también, Madeline. Madeline. El chito mandó a la Martita. A lo de comienzo. Saludos, saludos. Espero que se sigan conectando para comenzar. Compartan el video, denle un follow de los que no, la primera vez que me han visto. Contenían a compartir el video. Compartan ese video. ¿Qué vas a hacer hoy? Pues al día de hoy estaré haciendo la receta del bizcocho del Red Velvet. Es un cake a base de remolacha. Para aquellos que no conocían pues el Red Velvet, pues que pensaban que casi siempre lo hacen de mezcla lista, pues el verdadero Red Velvet es a base de remolacha. Lo vamos a hacer hoy como desde cero, desde un inicio, no es mezcla lista, no viene hecho, no es premezcla, nada de eso, sino es from scratch. Vamos a hacer la receta desde cero. Dice que está bien contento, porque sí, otra cosita le iba a comentar. Estoy bien contento de ver los resultados de las cosas que han hecho. Los que han hecho la receta, que me han enviado las fotos, los que han hecho el frosting. Que pronto lo vamos a poner en la página web. Pronto todos esos trabajitos van a estar en mi página. En mi página web. Y nada, sigan compartiendo, sigan dándole like a la página. Que esto va para largo, vamos a tener muchos proyectos buenos. Y aquellos que me han preguntado por la receta del macarrón y por la... Y por... ¿Cuándo voy a dar el taller de macarrón? El taller de macarrón lo voy a dar. Es que lo que pasa es que estoy esperando unos productos que mandé a buscar. Unos colorantes que son especialmente para el macarrón y todas esas cositas. Y estoy esperando que me lleguen. Tan pronto me lleguen... esos productos, estaré avisando la fecha del día que voy a darle el tip de los macarons. Espero que le pueda ayudar con eso. Pero hoy la receta del día de hoy va a ser dedicada a Red Velvet, a otro tipo de cake, para que tengan otras opciones aquellos que no tienen muchas recetas. Esta es otra opción, fácil de hacer y es espectacularmente buena. Nada, sigan compartiendo el video, sigan dándole like, compartir ese video, vamos. Espero que se sigan conectando. Y le voy a mostrar uno de los Red Velvet que yo hice uno posterior antes de hacer este. Y yo tengo uno listo. Estoy esperando que enfríe para decorarlo hoy también. Para darle una ideita cómo se pueden hacer. Y yo tengo uno ya listo. Mira qué lindo quedan. Este que vamos a estar usando hoy. Mira qué belleza. De 4 pulgadas, 4 pulgadas de alto, un molde de 7. Esto es una de las cositas que vamos a estar haciendo hoy. Por hoy vamos a comenzar con la recetita. Voy a dejarlo en la nevera que vaya bajando un poco más de temperatura para cuando lo vayamos a utilizar. Saludos, sigan compartiendo ese video, estoy esperando un poquito más que haga más fluido de gente para entonces comenzar con la receta, porque no quiero que se me pierdan los detalles ni algunas cositas. Siempre yo contesto los mensajes, aquellos que me envían mensajes, las preguntas por inbox, siempre trato de contestarlos. Son muchos a veces que me escriben, pero los contesto siempre, tardo un poquito a veces, pero siempre los contesto. Y siempre trato de ayudarlo en la manera que pueda. Hasta los llamo. Si los tengo que llamar de mi trabajo, mira, tienen una duda, hasta a veces los llamo para aclararles las dudas.
Bueno, estoy esperando ahí. Si van compartiendo ese video, denle a compartir, que llegue a más gente. Y vamos a estar haciendo la receta de Red Velvet. Saludos a toditos, se están conectando, sigan conectándose. Ahí saludo a Alessi. Alessi, la receta del día de hoy es el Red Velvet. De esa recetita que te envié aquel día, que no sé si la has probado, pues hoy la vamos a hacer. La vamos a hacer bien buena. Hola, hola a toditos. Bueno, aquí esperando, estamos esperando. Ya estamos a punto de... Dímelo ahorita que es por ahí, yo soy puntual. Espera un minutito más. Para comenzar con la receta, vamos a presentarles mis ingredientes del día de hoy. Y aquí tengo la listita porque me tomé la tarea de bajar la receta. La receta es bien grande. Y me tocó bajarla, reducirla porque era muy... Muy grande, pues Alessi, hoy vas a ver cómo queda. Muy buena esta receta, Alessi. Tomé la tarea de bajarla en volumen y se la voy a estar escribiendo. Esta receta me da por un molde de 7x4 exacto. No me da para más. Si la quiero agrandar, se puede agrandar multiplicándola por 2. Y la agranda un poquito más. Pero esta receta, esta cantidad que voy a utilizar el día de hoy, me da solamente por un molde de 7x4, a menos que quiero utilizar el molde más pequeño o más bajito, que serían de 6. Estos son de molde de 6 pulgadas, que son los que voy a utilizar en el día de hoy. Más bajito, molde, estos son 6 pulgadas por 2 pulgadas y media de alto, y son los que voy a utilizar el día de hoy. Déjame abrir esto un segundito, que esto es bien importante. Bueno, ahí, eso es, compartan ese video, estoy esperando por ustedes para aquí. Para comenzar, para que no se me pierdan. Aquí tengo el colorcito rojo que vamos a utilizar hoy. Le digo, para este tipo de cake, yo voy a usar colorante rojo barato, no es el de pasta. ¿Por qué? Porque me lo pide líquido y no le voy a echar el colorante en pasta porque quedaría muy intenso y no es lo que estoy buscando. El color se lo va a dar la remolacha a partir de que comencemos la receta. Bueno, yo creo que ya es tiempito, voy a comenzar lavándome las manos para comenzar a presentar a mis ingredientes. Me da un segundito a lo que me lavo las manitos un momento. Estoy por aquí sacándome las manitos para comenzar con ustedes. Bueno, a los que se están conectando ahora, comenzamos con la receta del día de hoy. Es la receta de Red Velvet. Vamos a hacer una receta desde cero, fácil de hacer, muy buena. Si voy a comenzar mostrándoles los ingredientes, le voy a comenzar diciendo los ingredientes del día de hoy. Déjame virar la cámara. En el día de hoy le presento aquí, tengo que ver la libretita porque le bajé la cantidad a la receta porque era muy grande. Este es el producto principal del día de hoy, remolacha. Remolacha para hacer el Red Velvet. Aquí tengo 85 gramos de chocolate semidulce, 4 huevos enteros, libra y media de remolacha molida, o
puré de remolacha, 380 gramos de azúcar granulada, y 11.5 gramos de polvo de hornear, 5 gramos de sal, 5 gramos de sal, tengo aquí harina, 240 gramos de harina todo uso. Tengo aceite vegetal aquí, 330 gramos de aceite vegetal canola. Ah, no se me oye, dame un segundo. Tengo un segundito. Saludos, ¿se me escucha ahora? ¿Se me escucha? No se escucha, ¿verdad? ¿Me escuchan ahora? Hello, ¿ahora me escuchan? Sí, es mi teléfono. Dame un segundito. ¿Ahora me escuchan? Sí, ya, qué bueno. Bueno, voy a repetir los ingredientes nuevamente. Tengo chocolate, tengo 85 gramos de chocolate semidulce. Que sea chocolate, que no sea chocolate de leche, sino sea chocolate regular. Aquí tengo libra y media de puré de remolacha. De puré de remolacha, 330 gramos de aceite. En este caso todo es pesado, no es por taza, no. Esto vamos a utilizar la báscula para pesar todos los ingredientes. Que tengo 380 gramos de azúcar granulada, 240 gramos de harina todo uso, 5 gramos de sal, 11.5 gramos de polvo de hornear. Y tengo por aquí 4 huevos enteros, 4 huevos grandes enteros. Dicen que no se me escucha nada. Estoy teniendo problemas con el audio, parece. Se oye. ¿Se oye? Sí. Baja la conversación hasta abajo, que también se oye. Ah, que se fue otra vez. ¿Se fue de nuevo la voz? Es cuando pone la mano en el micrófono, parece, pero tapa. ¿Me escuchan? Se me fue la voz de nuevo. Espera. Y es la parte más importante, estoy teniendo problemas aquí técnicos ahora. Pues bueno, voy a comenzar el video de nuevo. Ahora sí. ¿Me escuchan? Cuando cambie la cámara no se oye, así que no me escucha. No voy a poder cambiar la cámara porque no se me escucha. Ah, ok, no voy a poder cambiar la cámara, sino le voy a explicar los ingredientes, porque si la cambio no se me escucha. No hay problemas con eso. Pues vuelvo y le repito. En este caso, todos los ingredientes del día de hoy los vamos a utilizar pesados. Nada es con taza ni nada del día de hoy. Todos estos ingredientes son en peso, en forma de volumen, que es bien, bien fácil. Sí, esta basculita me costó $12 en Walmart y es bien buena. Y tiene para cambiar varios, pues tiene gramos, tiene kilogramos, tiene onzas. Tiene libra. Sí, bueno. Voy a comenzar con la receta. Yo le explico un poquito por los ingredientes. Se me fue la voz ahorita. Voy a volver a repetir los ingredientes antes de comenzar. Tengo 380 gramos de azúcar granulada. 330 gramos de aceite vegetal, 85 gramos de chocolate,
240 gramos de harina todo uso. Harina todo uso. Tengo 11.5 gramos de polvo de hornear, 5 gramos de sal y 4 huevos enteros. No se pudo verlo, sí, es que me estaban moviendo la cámara, mi asistente, para que quiero que vean el procedimiento, pero si lo cambio, todos los ingredientes. Dentro todo y todos los ingredientes, bueno. Tienen que hacer, déjenme sacar esto para acá, cambiar esto aquí para comenzar con la receta. Denle a compartir el video. Sigan dándole a compartir. Este video tuvo varios problemitas técnicos, vamos a ver si se pueden resolver. Bueno, cebolla me dicen ahí. Voy a comenzar colocando la azúcar granulada en la batidora. Esto es, ay, para esto, para esta mezcla vamos a utilizar el whip. Vamos a utilizar el batidor, no vamos a utilizar la paleta, vamos a utilizar el whip para esta mezcla. Bueno, coloqué la azúcar, luego coloco el aceite. El aceite y los 4 huevos. Y en mi caso me gusta echarle un poquito de vainilla, aunque va a ser, ya va a tener sabor, pero me gusta echarle, agregarle un poquito de vainilla. Que la vainilla es opcional, pero a mí me gusta echarle vainilla siempre. Vainilla le puedes echar como algunos 10 gramos a 5 gramos de vainilla. ¿Qué hacemos con todo esto? Una vez ya tengo todos los ingredientes líquidos en el bowl con el azúcar, voy a comenzar a mezclar hasta que se me vuelva una mezcla suavecita como smoothie. Voy a ir mostrando. Mira cómo va quedando. Ahí tengo colocado los 4 huevos enteros, el aceite y el azúcar. Todos están aquí en el bowl de la máquina, batiendo esa velocidad alta. Mientras ustedes, mientras bato eso, ay, mientras se bate y sube un poquito de volumen la mezcla que tengo acá, voy a comenzar a derretir mi chocolate en el microondas de 30 segundos a 30 segundos hasta que esté bien derretido. Hasta que esté derretido el chocolate. Con dado caso, mis ingredientes secos. Los ingredientes secos. Aquí tengo el polvo de hornear, la sal y la harina. Las voy a cernir juntas porque siempre deben estar cernidas para que no hagan grumos en la mezcla. He sacado los grumos de la mezcla, ya ponerle un envase más pequeño que me haga más fácil para cuando lo vaya a incorporar. Y tengo todos los ingredientes secos cernidos ya listos para incorporarlo. En este caso, antes de incorporar mis ingredientes secos, le voy a agregar el colorante rojo.
consideradamente como algunas 12 gotitas. Como algunas 12 gotitas. Miren cómo va. Colorcito rojo. Miren qué belleza. Una vez mezclado estos ingredientes, voy a mezclar un poquito del boba, moverlo de abajo, para saber que todo se mezcle uniforme. Una vez todo mezcladito, lo recoloco, chequeo el chocolate. El chocolate le voy a dar dando de 30 segundos en 30 segundos, porque no quiero que se me queme el chocolate. Una vez ya esto mezclado, bajo el bowl, le puedo agregar la harina de cantazo, no hay problema con eso. Agrego la harina y lo voy a poner a fuego bajito, y que a fuego bajito, a velocidad baja, porque no me quiero llenar de harina a lo que mezcla. A lo que se va incorporando a la mezcla, la harina. Subo la velocidad nuevamente. Tengo mi chocolate, no está derretido todavía. En este caso, para que no tarde mucho, le voy a agregar un poquito de... aceite vegetal. Un poquito de aceite vegetal, que se me haga un poquito más líquido y no se me quede, vaya a quemar mucho. Le voy mostrando aquí cómo va quedando la mezcla. Discúlpeme, que es que no puedo cambiar muy bien la cámara porque se me va el audio. Miren cómo va quedando la mezcla del cake, está un poco rosada. Va a cambiar el color totalmente cuando le agregue los demás ingredientes. Va a quedar más rojita. Este cake queda espectacular. Es a base de remolacha. Es el Red Velvet tradicional. No es mezcla lista. No es premezcla. Es una mezcla hecha desde cero. Para el bizcocho Red Velvet. Seco el chocolate, voy mezclando. Voy derritiendo parejito, moviendo el chocolate. Para que esté bien derretidito. Y ya mismo voy a poner la receta completa. Sí, puedes ponerle esto, güey. Puedes ir escribiendo la receta a ellos para que se pase. Y voy a hacer ahí la del lado. Sí, porque la otra del lado es la grande. Y todos son gramos, todos es pesado. El chocolate ya está derretido, voy a darle como algunos 10 segunditos más para que esté bien derretidito. Tiene que estar bien derretido el chocolate cuando lo vayamos a incorporar a la mezcla. Lo último que siempre incorporamos va a ser la remolacha, que es lo último que va al final de la mezcla. Una vez ya tenga el chocolate derretido, lo voy a ir incorporando, incorporo la mezcla.
por ahí. El chocolate. Voy a mostrarle para que vea cómo va quedando la mezcla. Ya tiene el chocolate. Paró la máquina. Mezclo bien. Para que se me mezcle parejo todito. Y es que si estén conectando nuevo ahora, estamos haciendo la receta de Red Velvet. Una receta fácil de hacer. Buena. Queda muy buena. Y no es muy costosa la receta. Para que esos reposteros que... Que a veces los materiales no salen muy costosos y es imposible hacerlo porque ¿cuánto cobraríamos por un cake si no sale muy costosa la receta? Es algo que debemos tener en consideración también. Una vez ya mezclé todos los ingredientes del chocolate, voy a incorporarle el puré de remolacha, que es lo último que siempre incorporo. Incorporé el puré. Voy a darle un poquito más de tiempito mezclando. Voy a darle como algunos 4 minutitos más batiéndose. Y luego de que termine eso, ya la mezcla ya está lista. Le voy a mostrar cómo está quedando cómo queda la mezcla. Ahí dice una taza y media, una libra y media que diga. Miren qué linda la mezcla, no le cambio la cámara porque si no se me va el audio. Vamos a intentarlo nuevamente a ver si no se va. Miren qué belleza de mezcla. Miren acá la claridad, rojita quedó bonita. No queda un rojo bien artificial. Queda un color natural, bien bonito. Mientras voy a enmantecar los moldes que voy a utilizar. Porque es un paso bien importante. Voy a utilizar 3 moldes. Tengo uno de 5x4 y dos de 6 pulgadas por 2 pulgadas de alto. Para el mantecado voy a usar un poquito de la manteca vegetal, Crisco, que es lo que siempre utilizo, y harina. Que es con lo que manteco mis moldes bien mantecaditos. ¿Puedes repetirla para confirmar? Mantecando el molde aquí bien mantecadito para que engrasándolo bien para que la receta es la receta del día de hoy es la Red Velvet. Estamos utilizando 380 gramos de azúcar, 330 gramos de aceite vegetal. Y en este caso le pueden agregar vainilla, es opcional, pero le pueden poner 10 gramos de vainilla, 85 gramos de chocolate semidulce, 240 gramos de harina todo uso, gramos de polvo de hornear, 5 gramos de sal,
Y media libra de puré de remolacha. ¿Media libra? Media libra. ¿De color rojo? De color rojo le van a echar como algunos... Si lo quieren hacer pesado, lo pueden echar como algunos 2 gramos de colorante. Que tiene que ser colorante líquido para comida vegetal. Ah, y 4 huevos enteros. 4 huevos enteros. Déjame, ya tengo esto aquí. Déjame incorporarle un poquito de... La harina todo uso, utilicé amapola, que es la que usamos en Puerto Rico. Es buena. Tiene una amapola que es bien buena para hacer los cakes también. Que yo utilizo Presto acá porque no consigo la amapola, pero... Tiene una amapola que es para repostería, que es una Ranger Icing Flowers, que es muy buena. ¿Ves? Como quedan por dentro, así no... Te digo que esto me funciona a mí, me va muy bien con esto así, no se me pega los cakes. No he tenido problema de que... A la hora de desmoldarlo, no he tenido nunca problema con eso. Al contrario, se desmoldan solitos. Bueno, mi gente, ya mi asistente publicó ya la receta. Está ya en la página. Voy a comenzar a echar la mezcla. Esta mezcla queda como un poco más líquida que las mezclas regulares, pero no se preocupen por eso. Siempre acuérdense de dejar como pulgada, como una pulgada o pulgada y media de... por la bandeja, de por molde, para que le suba y no le cree una barriga bien grande o no le cree la barriga. No le cree barriga. Que en muchos casos a muchos no les gusta la barriguita de cake, es fastidiosa. Porque a veces te hace ver disparejo el cake. En mi caso, no me quedan con mucha barriguita porque los horneo a la medida y no me sobresale la mezcla del cake. Déjame mostrarle aquí. Miren la mezclita como se ve. Sí, a las que me preguntaron si el chocolate está derretido. Sí, tiene que ser el chocolate derretido. Tienen que derretir el chocolate. Yo lo derretí en el horno microondas, dándole de 30 segundos en 30 segundos. Porque no quiero que se me vaya a quemar. Una vez que derretí un poco, le incorporé un poquito de un chorrito de aceite vegetal, lo mezclé para hacerlo un poquito más líquido. Bueno, ya esto está listo. Esto se hornea aproximadamente como algunos 30-40 minutos a 325 grados, que es la temperatura que yo normalmente horneo mis cakes para que me queden bonitos. Nada, la receta está en los comentarios. Voy a comenzar con esto para luego comenzar con el otro cake que tengo para hacerle el frosting de queso crema, que es el que voy a rellenar, usarlo para rellenar y para usar para decorar el cake. Déjame colocar esto en el horno y seguimos por acá. Algo bien importante que le digo, siempre tengan el horno precalentado antes de comienzan a hacer la mezcla. Rápido precalienten el horno para que cuando ya hayan terminado su mezcla, pues la puedan colocar rápido en el horno. Voy a recoger un poquito aquí, rapidito, para comenzar con la receta de él. Se me derretí, denme un segundito.
Estoy recogiendo aquí un poquito. Voy a buscar otro bowl para la máquina. No viene el bowl. Para este frosting voy a utilizar la mantequilla que utilizo sin sal, que me gusta mucho. Para mí es una de las mejores mantequillas. Un poco costosa, pero para mí es buenísima. Tengo aquí 8 onzas de mantequilla y 8 onzas. No voy a hacer, 8 onzas por una, 8 onzas de mantequilla, 1 libra de queso crema. Este es como yo lo hago. Hay otras, un montón de sinnúmero de recetas, hay muchas recetas diferentes. Esta, vuelvo y repito, algunos que me corrigen, que me envíen, que esa no es la receta. Esta es mi receta personal, como yo lo hago. Si se le hace más fácil otra receta que ya tengan, pues la pueden hacer. Pero esta es la que yo siempre utilizo para mis cakes, que es la de mi preferencia. Para esto voy a utilizar la paleta. Y de azúcar, aproximadamente yo le incorporo como 2 tazas de azúcar. Azúcar 10x a este, a este frosting de queso crema, porque no me gusta que quede muy dulce. Y otra, me queda con mejor consistencia. Mientras más azúcar, más blandito queda. Estoy utilizando, estoy haciendo el queso, la receta de del frosting de queso crema que voy a utilizar para el cake de Red Velvet. Tengo aproximadamente aquí 1 libra de queso crema, media libra, que serían 8 onzas de mantequilla. Y como aproximadamente 2 tazas de azúcar, lo hago a ojo porque, en este caso, porque es para mí. Algunas veces me gusta incorporar un poquito de ralladura de limón o de naranja. Me cae muy bien al salado del queso. Un poco de acidez. A incorporarle un poquito de ralladura, le da un toque de cítrico, porque los cítricos son muy buenos con los salados, y es para siempre hay que tener un balance para mantener un equilibrio en la receta de los que no nos queden muy dulces. Siempre hay que tener un balance tocante a eso. Le voy a poner las conversiones también a los que no la tengan. Voy a poner una tabla de conversiones para que sepan más o menos cómo lo va a hacer la conversión en taza. Oye, aproximadamente le he hecho 2 tacitas de azúcar 10x. 3 mando aquí mi frosting de queso crema. Vuelvo y le repito, mientras más azúcar le eches al queso,
crema, más líquido se va a poner. Por eso yo tengo una amiga de mi pueblo que me preguntó, ¿cómo tú hiciste? ¿Cómo pudiste hacer flores con el frosting de queso crema? Porque yo hago la receta y no le meto mucho azúcar. Y me queda un poquito más sólida y es más fácil para manejar. Limpiando aquí el reguero que hice, porque no me gusta. Yo incorporo un poquito de vainilla. Aproximadamente una cucharadita de vainilla y ralladura de naranja. Ralladura de naranja, le voy a echar un poquito porque me gusta. Para echarle un poquito de ralladura. Importante, si le van a echar ralladura, que no llegue a lo blanco. Si llega a lo blanco de la naranja, no le he hecho mucho tampoco, ya ahí está, simplemente para que le dé un para perfumarlo un poquito. Mi frosting está de queso crema, miren. Qué firme queda. Qué bonito queda. Sacando lo que no estoy utilizando, voy limpiando, recogiendo. Para continuar con la decoración de uno de los cakes que ya tengo listo. Simplemente ya lo tengo preadelantado para que vieran cómo queda. Dándome las manos nuevamente y organizando un poquito aquí. Quitando espatulitas. Un segundito, no me he retirado, estoy por aquí, les sigo hablando. Estoy fregando aquí una o dos de las cositas que tengo aquí. Sucia lo que. Para continuar con la decoración de él. El frosting. Déjame verificar si a mi cake está frío, porque está un poco caliente, tarda en enfriar, porque es bastante alto. Cuando son así, tardan bastante en enfriar. Está lo suficientemente frío, y si no está lo suficientemente frío, es malo para rellenar y decorar. Este es uno de la misma receta que estamos usando el día de hoy, pero yo lo tenía ya listo. Déjame traerlo. Lo que voy a utilizar por el lado de acá, déjame lavar la agulla que se me. Para esto voy a utilizar una agulla, una punta número B6. La B6 es la que yo estoy utilizando el día de hoy. Para ir decorando el cake. Tengo un segundo, dice que se va a pierde mucho.
buscar otro cartoncito para comenzar. Voy a comenzar para rellenarlo. Quiero que vean esto. Miren qué belleza. Miren qué cosa más bella. Miren qué belleza. Como queda ese pancito de... esa textura blandito, bien blandito. Una cosa espectacular. Esponjosito. Esponjosito, bien esponjoso. Esta receta es bien buena. Estoy rellenando mi manga. Tengo mis tijeras para cortarle un poco para... mi pan está... espero que no se me vaya a derretir. Está un poco tibio porque está darle, como les repito, tiene que estar bien frío. No, este cake no lleva ningún tipo de sirop, queda lo suficientemente húmedo para... queda, tío, queda bien bueno, no necesita sirop, no necesita ningún tipo de humedad porque queda lo suficientemente húmedo. Sí, deben estar, por ejemplo, la mantequilla, el queso es más fácil para manejar, pero la mantequilla debe estar a temperatura ambiente para poderla manejar más fácil. Este pan queda divino. Haciendo aquí un disparate. Estoy haciendo una pequeña loquera, un disparate como decimos nosotros. Pero eso es parte de esto, en vivo. Aquí todo se vale. Porque del lado al revés que no era, vamos a buscar que quede lo más parejo posible. La receta de Frosty la voy a poner. Vuelvo y repito, hay muchas recetas de diferentes. Esta es como yo lo hago. A mi gusto. Hacerle una cortadorita más. Thank you.
Tienen la manga nuevamente. Gracias María por la receta. Marta, Marta Rodríguez. Gracias Marta por compartir la receta. Siempre me gusta que el relleno esté bastante parejo, porque quedó de mí sacando todo, recoger un poco estas migajas para continuar. Porque no quiero. En muchos casos, el Red Velvet se utiliza las mismas migajas para decorarlo. En mi caso, no me gusta. No me gusta, me gusta que quede bonito. Que sea blanquito la cobertura. No me gusta ver las migajas ni nada de eso. So, en mi caso, eso no va. Que el trabajo quede lo más limpio posible. ¿Quién yo? Dicen que tengo nitro porque tiendo a trabajar rápido también, soy así, no. Una persona que lo mismo me dicen en el trabajo, porque tú no te estás quieto, no avanzo mucho, me gusta avanzar. Y adicional a eso, pues, me gusta trabajar limpio, no me gusta tener reguero. Me gusta trabajar lo más limpio posible. Si me ven mucho que me estoy limpiando las manos, es que yo voy a tener las manos plegostosas y sucias. No es parte de mí, no me gusta. Voy a hacer el espatuleado lo más parejito posible.
Estamos en el área de Kissimmee. Los que me preguntan, viven cerquita de Kissimmee, vivo en Davenport, Florida. Soy puertorriqueño. Soy boricua de Careduro de Fajardo. Soy chef y chef pastelero. Un poquito aquí que no me gustó cómo quedó ahí. Si me quedo calladito es que me gusta cuando me concentro mucho. Mirarle aquí que se me fue un poquito, no me gusta cómo se ve ahí. Ese bordecito, subirlo un poquito más, arreglarlo porque no me gusta. En este caso voy a utilizar una painilla. Tiene tres painillas diferentes. Voy a usar la más grande y le voy a pasar la painilla para darle un efecto. En este caso se me encajó ahí en el mar. Sigan compartiendo ese video. Que queremos llegar a 400 kilos. Ahora en vivo, ahí. Y en este caso, ya lo tenemos bastante listo. Ahora lo voy a. No importa que se le vea un poco, porque no le eche mucho frosting de. No le metí mucho frosting porque tiene relleno y no me gusta mucho. Y es para mí, solo. No me gusta, era para darle un más o menos como se puede hacer. Dile que están preguntando por curso, dile que pronto vamos a hacer unos talleres. De los que preguntan por el curso, pronto voy a hacer un tallercito. Voy a utilizar la agulla B6, que diga, que es la que yo estoy utilizando para hacerle una decoracioncita. Sacaron lo que no estamos utilizando. Llegamos a los 405 ya. Dile que gracias. Gracias, que sigan compartiendo ese video, gracias. Que gracias. Muchas gracias. Como si eso es. Hay 400 ya personas, habían 400 personas conectadas. Muchas gracias, ¿verdad? Se le agradece. Todito. Usar el restante del frosting que me quedo. Y estamos haciéndole como una conchita.
resumen de lo que hicimos hoy. Sí, lo voy a estar dando un segundito. Déjame terminarle esto aquí rapidito. Y rápido. Continúo con el resumen de lo... Está quedando, está quedando. Vamos a ponerle unos chocolatitos. En resumen de hoy hicimos un cake de queso crema. Bizcocho Red Velvet con un frostingcito de queso crema. Ahora estoy aquí poniéndole unos chocolatitos. ¿De qué? Que tú lo hiciste de blanco, pero que lo pueden decorar con... Ah, sí, lo pueden hacer de color que quieran. Ustedes lo pueden pintar. En mi caso yo lo hice de blanco porque me gusta así. Poniéndole unos chocolatitos. Vamos a hacer unos chocolatitos aquí. No sé dónde ponerlo. Y ponerle un chocolatito. Bueno, esto es improvisando aquí, le digo. Esto es para mí. Esto no es para ningún cliente. Ellos que dicen, mira qué feo o algo. No, esto es para mí. Esto es dándole una idea o algo, cómo lo pueden trabajar. Si tengo alguna frutita acá, le puedo poner. Le pueden poner fresas también. Pueden poner fresitas. No le voy a poner más nada, porque... Era para darle una idea cómo lo pueden decorar también. Es una ideita nada más. Pueden poner fruta, fresa. Una idea. No es una decoración. Le voy a mostrar ahora. Lo voy a picar. Le voy a buscar un platito. Lo voy a picar una porción para que vean cómo queda. Miren qué belleza. Miren, qué belleza. Esto como se ve por dentro, miren qué belleza de... Bueno, les explico, la receta del día de hoy fue una receta
Bizcocho Red Velvet, le hicimos desde cero, una receta fácil de hacer. Y le doy un pequeño resumen. Lo cubrimos con un frosting de queso crema. Te digo que esta receta queda espectacular, espectacular. Hará falta que la probemos. Vamos a probarla. Vamos a probarla. Esto es como ir al cielo. Es un cake que se te deshace la boca. La cremosidad del queso no es tan dulce. La textura es una cosa impresionante. Un resumen de lo que hiciste. Un resumen. Lo que el día de hoy, pues. Bueno, en el día de hoy estuvimos cubriendo la receta del bizcocho Red Velvet. Estuvimos también un poco haciendo un poco de la cobertura que tradicionalmente que se cubre este cake, que es con el frosting de queso crema. Pero no necesariamente se tiene que cubrir con este tipo de cobertura, pueden hacerse de diferentes formas, pero para mi preferencia la más que le cae a este tipo de cake es la de queso crema. Lo he decorado con otros tipos de relleno que también son bien buenos, con strawberry, con chocolate, con un ganache de chocolate. Lo pueden cubrir con ganache de chocolate y relleno de queso crema, que son otras alternativas también que se pueden hacer este tipo de cake. Y bueno, los voy a estar dejando. Miren qué belleza. Los voy a estar dejando. Espero que les haya gustado la receta del día de hoy. Los espero con mi próximo video. Les voy a estar avisando cuando voy a estar en live de nuevo. Vamos a ver si permita Dios el próximo domingo lo vuelvo y lo veo. Nada, espero que les haya gustado. Que entren al canal de YouTube. Este video va a estar en mi canal de YouTube y nada. Se suscriban a YouTube. Suscríbanse a YouTube. Gracias por darme su poquito tiempo y compartir conmigo este ratito con mi receta. Nada, linda noche a toditos.